Buenos días, Antonio Rojo. Pedro Murillo, buenos días, señor. ¿Cómo amanece la mañana? Bueno, amanece. Amanece. Vamos a esperar a que se conecte más gente y empiezo a soltar mis tonterías. Tengo esto duplicado. Buenos días, Antonio Rojo. Vamos a ver, estoy haciendo un dibujo. Bueno, cuando se empiece a conectar la gente, empiezo a contarlo todo. Si os parece bien. No sé si se oye mucho la música de fondo. Te veo. Sí, es que hoy es un día. Bueno, es un día. Ahora os lo voy a contar. Así sirve de catarsis. Las redes muchas veces sirven de eso, de catarsis. De terapia. Sí, hombre, normalmente estoy más dicharachero, pero bueno, hoy es un poco especial. Y de hecho, normalmente emplearía el día, la sesión, para adelantar un poco el trabajo de Tontoñito, ya que lo de la animación no puedo enseñarlo, por lo menos lo de Tontoñito. Pero ya os digo, hoy, bueno, más, no es un día especial, hoy es un día importante, por lo menos para mí. Y las cosas algunas veces no acompañan, ¿sabes? Parece que se nos ha estropeado la nevera, pero ah, eso es lo de menos. Bueno, más o menos vamos a empezar allá. Hola, Jorge, veo que estás por aquí. Y tú sabes qué día es hoy, ¿verdad? Bueno, voy a duplicarme esto de aquí. Voy a eliminar esta parte de aquí. A ver. Este sería este y este sería este. Hola, Daisy Romero. A ver si mi familia se mete ahora a lo de las clases y empiezo a contar. Hasta luego. Bueno, normalmente yo me dedico a hacer ilustraciones, sobre todo de carácter infantil, porque es lo que me da realmente dinero. Este sería. Pero hoy es un día diferente. Antes de nada, os voy a comentar que realmente yo hago dibujos de cuentos infantiles, pero a mí lo que me gusta es el cómic, ya lo he dicho en más de una ocasión. Y acercándose esta fecha, como se acercaba, cada vez noto más las ganas de hacer un cómic que tengo aparcado desde hace tiempo y que se me ocurrió hacerlo en la época de la facultad, o sea que ya hace, de eso ya hace. Si no hace 25 años, pues rondará más o menos. La idea era un cómic sobre espada y brujerías. Voy a poner una cosita aquí. Solo una pequeña muestra. Lo que yo normalmente hago, aquí os lo podéis ver, es ilustraciones infantiles, que la verdad es que disfruto mucho con ellas. Mogollón, disfruto la verdad es que a mogollón. Pero lo que me gustaría realmente es dibujar cómic. No, es muy difícil, sobre todo en España, vivir íntegramente 100% del cómic. De hecho, de la ilustración tampoco se vive 100%. Más bien tiro de animación, que es lo que me da más dinero. Pero el cómic yo lo llevo haciendo desde que era bien pequeñito. Ahí, esto que estáis viendo ahora mismo es un personaje que saqué
en una revista que sacaba en Segovia, que pues hacía lo que me daba la gana, como podéis ver, y en el que el personaje principal era un cerdo que se llamaba Groin, que era un cerdo en toda toda la acepción de la palabra era lo que representaba ese personaje, ¿no? Era un tío grosero, era faltón, era todo lo malo que puede haber. Y durante la época de la facultad se me ocurrió hacer un cómic, quería hacer un cómic de espada y brujería, como buen friki, era lo que me pedía el cuerpo. Así que empecé a hacer una especie de pequeña historia. Durante el tiempo que estuve trabajando como diseñador gráfico, prácticamente me escribí el guión. Pero lo tenía un poquito aparcado. ¿Por qué? Porque mientras estaba haciendo mis trabajos, el trabajo que estaba haciendo de diseñador, pues fui adentrándome en otros cómics. Este, por ejemplo, que estáis viendo ahora, el de superhéroes, lo hice casi finalizando mi etapa de diseñador gráfico. Y saqué otro también durante el tiempo que estuve trabajando, que es uno que sale, va a salir dentro de poco, que es Leo y Manolo, que es un cómic. No voy a poner estas imágenes que salgo aquí, no son todo lo que se ve en el cómic, porque es un cómic erótico gay o porno gay, no sabría cómo decirte. Sí, porno gay, porque sale sexo explícito, pero no lo puedo mostrar porque a estas horas hay niños seguramente. Entonces siempre fui posponiendo el proyecto que yo tenía que quería hacer realmente, que es este otro que os muestro aquí. Un cómic sobre espada y brujería, con una serie de personajitos, hice los diseños, tal y cual, y ahí lo dejé aparcado. Y cuando uno prepara o quiere tener la idea de preparar un cómic, y como es mi caso, que yo los escribo también, hola Chilurni, ¿cómo estamos? Muy buenas, hola Vicente, hola Almudena. Cuando yo los preparo, una de las cosas más sencillas para desarrollar personajes, y lo he explicado ya más de una vez, es basarte en personas que conozcas para poder darle mucho más cuerpo al personaje. Si lo tienes que desarrollar tú desde el principio, lo que puede ocurrir es que o desarrollas muy bien el personaje pensando en todos los aspectos y detalles que tiene, o te puede quedar un poco plano. Entonces, normalmente uno tira de Oscar Bailón, muy buenas, ¿cómo estamos? Entonces, uno normalmente tira de gente conocida. Así que, ¿a quiénes empleé? Pues a mis cercanos, a mis hermanos, a mis amigos, incluso me metí yo un poco en uno de los personajes. Pero la vida da muchas vueltas y hay acontecimientos que se dan, quieras o no quieras. Voy a esperar un momentito porque está mi hija por aquí. Hola, muy buenas. ¿Vas a decir hola ya? A ver, como he dicho antes, hoy es un día importante para mí. Estoy utilizando una. Muy buenas, Israel. Estoy utilizando las redes un poco de catarsis, como consulta psicológica. Uy, perdón, esto lo eliminé, no lo quería eliminar. Ah, sí. Entonces tenía una serie de personajes, mira, los voy a mostrar ahora. Espera, aquí. Bocetos. A ver, que os enseño unos cuantos personajes de los que tenía diseñados. Vale, este de aquí, grandote, está basado en uno de mis mejores amigos, si no mi mejor amigo, después de mi mujer, yo creería que es mi mejor amigo, es Ricky. Es un tío grandote, muy bueno y muy peculiar. Y me basé en él para hacer este personaje. Luego hice este otro, que es una especie de Minotauro. Ahí no me basé en nadie, cogí ya está, uno cualquiera. Esta elfa ladrona, me basé en mi señora esposa. Este de aquí abajo, me basé en mi hermano Raúl. En realidad los parecidos físicos no son tales, son más bien un poco pensar en la persona para desarrollarlos. Aquí utilicé a mi antiguo compañero de trabajo, a Manolo Jarillo. Aquí estuve pensando en cómo hacer a los villanos. Aquí está otra vez, es de mi señora esposa. Y cuando tenía más o menos desarrollados los personajes y el guión,
Bueno, pues yo dejo mi trabajo, me pongo a pruebo en la empresa de mi hermano a ver cómo si me puede dejar más tiempo. Él estaba en una empresa de recambios del automóvil que no tiene nada que ver con la ilustración. No, viendo que realmente no me dejaba más tiempo porque estuviese trabajando en otra cosa, pues me decanté por ir 100% a lo mío, a lo que era el dibujo. Pero bueno, avatares de la vida, en ese momento, justo antes de abrir la empresa de recambios del automóvil, pues... Un momentito. Pues exactamente tal día como hoy, el 25 de mayo de 2012, a mi hermano Raúl le da un infarto masivo y de camino al hospital mi padre y yo le sacamos muerto del coche a unos 10 metros de la puerta del hospital. Eso te cambia un poquito la visión de las cosas y de lo que es importante, de lo que no es importante. Y no te creas que es una cosa instantánea, que en el momento reaccionas y dices, ah, ya está, he visto la luz, ¿no? Tardas un tiempo en reaccionar. Y claro, las prioridades también cambian mogollón. Y llegó un momento en que cuando ya mi cabeza ya estuvo un poquito más estable y... A ver, este hombre por aquí. Y... Decido ponerme a dibujar, a ser dibujante y aspirando un poquito a que además fuera dibujante de cómic, pues recoges cosas vamos, no es que cojas cosas que tenías ahí muertas de risa, sino que empiezas a buscar en los proyectos que tienes para hacer y uno de ellos pues era este, el de personaje de espada y brujería. Y gracias, Antonio. El caso es que... quería hacer, el otro día lo estuve preguntando en el grupo de Incorona, en el grupo que tenemos de WhatsApp, porque estoy muy desactualizado de los cómics y demás. Y quería hacer, seguramente lo saque por crowdfunding, o sea, una autoedición, pero quería sacar este cómic un poco como tributo a mi hermano. Entonces uno de los personajes principales del cómic, que iba a ser mi hermano, que era este de aquí, que era una especie de cazarrecompensas, a ver. Este de aquí, que iba a ser una especie de cazarrecompensas, pues lo cambio y le doy el protagonismo, uno de los protagonistas a mi hermano. Mi hermano, queda raro porque decirlo así cuando alguien ya no está es como lo sencillo, ¿no? Es claro, ¿cómo va a ser si no? Era estupendo, tal, no, pero es que es verdad, mi hermano era estupendo. Era la persona más buena y generosa que he conocido. Y decidí que iba a hacer un cómic sobre el San que estuviera él, que fuese uno de los personajes. Cuanto más personal haces una historia, cuando haces un guión, cuanto más cercano a ti lo haces, más fácil es. Gracias. Yo pasé lo mismo hace años. Sí, no es algo fácil, ¿no? Y aunque he pasado ya 8 años, pues sigue siendo difícil, ¿eh? No te creas que es nada. Es cuando llega la fecha, sobre todo cuando te llama tu madre, porque mi madre ahora con el coronavirus llama todos los días. A ver esta pierna por aquí. Pues siempre se reabren viejas heridas, siempre. Evidentemente. No es una cosa así. Vamos, hoy estoy más serio, pero no os creáis, que eso va a pasar. Mañana estaré otra vez igual. Y claro, me ha tocado rehacer un poquito el guión porque lo tenía hecho para otra cosa. Y en vez de ponerme a mí como uno de los personajes, lo he pensado en cambiar y que uno de los personajes sea el cerdo del que se estaba hablando antes, el Groink.
porque me parecía mucho, muy gracioso para darle el contrapunto. Y como he dicho antes, esto no se trata de hacer una historia de. No es una historia de mi hermano, es una historia basada en cosas, ¿no? Mi hermano Raúl le da un carácter o le da una entidad y un peso a un personaje que de por sí a lo mejor no me cuesta más trabajo, o cualquier guionista lo va a decir, cuesta mucho más trabajo hacerlo, que si lo coges de algo que ya sabes cómo se comporta ese personaje. El resto de personajes también son conocidos. Está mi otro hermano Julio, que es tan bueno como mi hermano Raúl. Y está Ricky, está mi señora esposa. Hay que pulir un par de personajes más que no sé si es correcto que entren o no, pero esa sería la idea. Entonces, según se acercaba esta fecha y estando metidos como estábamos en todo esto del Incorona, estaba pensando en qué hacer. Me gustaría hacer algo diferente según se acercaba la fecha. Y entonces pensé de repente en retomar el cómic y además empezarlo con una ilustración de una pequeña batalla que me apetece mucho hacer. Vamos a ver. Hola, Almondroguez. Digo, hola, Tamara, ¿cómo estamos? Y vamos a poner ahora a los personajes de fondo. Duplicamos esta. Este es otro de los bocetos que tenía hecho, pero que no me convencía en absoluto. Me gusta que sea más esta. ¿Os gusta más esta o esta? No sé. Y Y en fin, que lo dicho, vamos a ver cómo hacemos esto. A ver. Ah, este se lo he hecho aquí. Vale, hombre. Lo malo de trabajar en digital es que algunas veces trabajas en la capa inapropiada y no te das cuenta. Vamos a ver. Este lo puedo eliminar. Ah, sí, vale. Vamos a seguir. Hola Ricardo, un abrazo fuerte con mucho cariño que te mando desde Salamanca. Seguro que tu hermano te está viendo dibujar cada día. Fuerza, amigo. A ver, no soy creyente, nada en absoluto. Y yo valoro mucho este tipo de muestras de apoyo y demás, pero yo, al no ser creyente, yo soy de los que piensa que cuando alguien se muere ya no está. O sea, yo no voy a dedicarle esto a mi hermano que está en el cielo y esas cosas, no. Mi hermano ya no está. Esto es una manera de seguir. Vaya hombre, voy a hacer aquí. Es una manera de recordar a las personas. Cuando, a ver, una persona sigue, desaparece, lo que queda de él es lo que te aportó. Y las personas, de hecho, no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero las personas tienen un tiempo limitado de existencia en este mundo, aparte de la existencia física. Cuando una persona se va, se muere, o es un grande entre los grandes y empieza a ver, muy buenas, Raquel, muchas gracias. Y empieza a haber y hay recopilación de información sobre su vida, o si no, es una información que desaparece. Y de hecho, las personas suelen durar dos generaciones. Yo me acuerdo de mi abuela, hablaré de mi abuela a mi hija, pero mi hija posiblemente a lo mejor ya no se acuerde y no hable de mi abuela a sus hijos, si los tiene. Y entonces en ese momento, en el momento en el que yo ya he desaparecido y la gente que la recuerda ha desaparecido, esa persona ya desaparece. Y eso es lo que ocurre. Si yo intento hacer una especie de cómic, algo que salga publicado, por lo menos hay algo que sí que lo recoge. Y como ese es mi fuerte, el dibujar, pues voy a intentar sacar ese atributo. Ya os digo, no. Hombre, me encantaría que una editorial le gustase, porque esto, aunque ahora lo esté contando y sea todo tan
así tan tristón y dramático, yo hago, a mí en mi campo y donde yo me siento cómodo es con el cómic de humor. De modo que sigo dibujando donde no debo dibujar. De modo que si lo uno todo y a tomar por saco. Fusionar. Eso es. De modo que si consigo sacar este cómic, que lo haré, crowdfunding o autoedición o como sea, pues ya está, estará registrado de algún modo. Y habrá un recuerdo. Y no solamente sacaré a mi hermano, evidentemente, como he dicho, sacaré al resto de personas que son cercanas a mí, que mi otro hermano, Julio, que normalmente no se conecta a Facebook porque no, él es demasiado viejuno para eso. Si Facebook es de viejunos, imaginaos así. A mis amigos y a mi otro hermano, José Luis, el que queda. Y hola, querido primo, me encanta verte y oírte un día como hoy. Un abrazo inmenso. Gracias, prima. Así que es lo que haré. Bueno, la idea es una especie de escena de batalla para que se vea a mi hermano. Mi hermano era muy bruto. Entonces ponerle una espada no me parecía lo correcto, porque es un arma como más elegante. Y un martillo, como pongo aquí en una de las ilustraciones, a ver. En una de las ilustraciones. le hice con un martillo, pero recordaba mucho a Thor, y eso no me apetecía. Así que le puse una maza, que me parece mucho más interesante. Por cierto, esta camiseta es suya. Me la he puesto también un poco en recuerdo suyo. Aquí dice. Está Chuck Norris diciendo, se están repartiendo hostias como panes. Era muy gracioso. Y la idea es hacer una secuencia en la que aparezcan casi todos los personajes. De modo que están los principales, que son mi hermano Raúl, que le llamaré Rabú, seguramente, en el cómic. Así. Y de fondo estarán el resto. Que en este caso vamos a hacer ahora a mi señora esposa. Y aquí vamos a ver si realmente está vacío. Sí, está vacío. Vamos a dibujar. Vamos a hacer aquí el cuerpecillo. El personaje de mi señora esposa es una elfa ladrona. Mi personaje, que es como mi. Aunque suene raro, pero es como mi alter ego, es Groin, que es el cerdo. Aquí le estoy dando mucha fuente de información a Antonio Rojo para sus maldades, para que pueda. Sí, vamos a ponerla así. Quiero que esté. Eso es. Eso es, así. Ella lleva dos cuchillos, dos dagas. Bien. Lo que no sé es exactamente cómo situarlo. Entonces quizá deba poner a estos dos aquí más abajo y a los otros personajes por aquí. Pero es que quiero también sacar al cíclope, que es. Vamos a crear otro. Es mi amigo Ricky. Que desde aquí, si me viera, que no creo, me manda recuerdos. Que él es grandote, enorme. Espera un segundo. Vale. Sí. Sí. Vale. Hoy es día de tregua contigo. No pasa nada, sabes que no tengo ningún problema en que haya ataques, porque tus ataques son. A ver, cuando alguien tiene sentido del humor, este tipo de cosas, lo único que puede generar en mí es una sonrisa. O sea, que puedes atacar, no pasa nada, no pasa nada.
Yo no me acuerdo cómo hice. Lo diseñé hace tanto a los personajes que ya no me acuerdo cómo son. A ver. Vale, lleva. Ah, las dos dagas las lleva atrás. Y luego lleva estas cositas aquí, ya no me acordaba. Aquí, si este de la derecha es un mago, un hechicero, es mi hermano Julio. Este de aquí grandote es mi hermano Raúl. Este de aquí es Alicia, que en aquella época era la pareja de mi hermano Raúl, pero que por suerte ha rehecho su vida y ha seguido adelante. Y ya está, tiene un niño muy simpático y muy gracioso. Y en principio yo, según lo tenía, tenía para meter a todos los personajes, pero ahora ya no sé si es correcto que ella está. Se lo preguntaré y veré si ella quiere o no quiere salir. Luego está mi señora esposa, que es tan payasa como yo, y este cerdo de aquí, que sería yo. Vale, así que tiene las fundas de las espadas aquí, digo, de los cuchillos aquí. Muy bien. Ah, porque no ves cómo. Hoy es día de. Ah, como estaba que. Te estabas conteniendo. No te contengas, hombre, no te contengas. Dale caña, Antonio. Ay, a ver qué me ha puesto aquí. Un segundito. Ah, qué lento va internet. Vale, estoy haciendo un error muy grande cuando uno va a hacer un dibujo, y es que lo correcto es hacerte una especie de esquema. Vamos a hacerlo aquí para que se vea qué es lo que se debería hacer. A ver. Lo correcto es que uno haga un esquema, ¿no? Para que todos los elementos que uno. Hay que liberar al Kraken, por supuesto. Hola Alicia, ¿cómo estás, mocita? ¿Qué tal en el día de hoy? Lo correcto es que uno haga una especie de estructura de lo que quiere mostrar, ¿no? Aquí debería estar el personaje principal, aquí debería estar el otro maloso, aquí debería estar uno de fondo, aquí podríamos poner al grandote, y si todo eso cuadra, entonces meter los elementos en su sitio. Entonces, a lo mejor puedo llegar a hacerlo. Es que no, he empezado la casa por el tejado, he empezado a dibujar lo que me apetecía dibujar, que era esto. Dibujar a mi hermano y al personaje villano este aquí. Y me he sentado a la torera algo básico como es hacer una composición de la imagen. Si no haces la composición de la imagen, luego te salen los problemas, como por ejemplo son estos ahora. Que a ver si me caben los otros personajes aquí, que a lo mejor queda mucho espacio por debajo, una serie de cosas que hay que arreglar. Vamos a poner aquí, vamos a poner a este un poquito más arriba. Mira, estas son las ventajas que tiene el trabajar en digital, señor Rojo. Que puedes toquetear esto así, a tu antojo. No, esto no queda bien así. Mira ese conejo. Sí. Vale, entonces ahora a lo mejor podríamos poner A ver, bueno. a la elfa. Sí, no, Esto es no un te campo de muevas. la mira, parece que bien se ve. Pero me gustaría esta foto en el agua de la Ah, isla. sí. Pero es que no lo encuentro. Vale. No encuentro. No, no me convence nada en absoluto, porque es que tiene que mirar a otro personaje. Hola, prima, unos chichones y besos de abuela de la Marina. Muy buenas, Adelina. Espero que estés mejor. Espero que estés mejorando. Vale, la idea es que por aquí quiero poner una especie de tronco donde se asoma otro de mis mejores amigos, que es Jorge Adoquín, que de aquí te mando un abrazo, que va a ser una especie de hombre lobo. Entonces, para que salga por aquí este personaje de ella, necesito que esté, que no se coman uno a otro, porque delante de este personaje quiero hacer a Groink. Uy. Qué torpe soy, copón. Lo que digo, cuando no estás, no estás.
Ay, oye, si haces el Chrome, me ofrezco para hacerte alguna recompensa. Con que compres un ejemplar, me basta. El crowdfunding, a pesar de lo que la gente piensa, no es... si necesitas inspiración para un orco, aquí estoy. Gracias, Israel. Los crowdfunding, a pesar de lo que la gente piensa, no están hechos para que la gente te dé una ayuda, sino que haga la compra por adelantado. Entonces, si tú... Voy a poner el ejemplo del cuento ese que saqué por crowdfunding, que era el de Leia. Si tú necesitas, yo qué sé, 4.000 euros, 5.000 euros, y tu precio de venta al público va a ser de 15 euros, con 150 personas que compren ese libro, ya tienes cubierto los gastos de impresión, de las recompensas, de todo. No te están regalando el dinero, te están adelantando la compra que harían una vez impreso. Y con eso basta. Que luego alguien quiera poner más porque quiere, pero siempre tiene que ser una recompensa a cambio. O sea, tú pones un poco más y tienes una serie de tarifas para una taza, para un dibujo, para lo que sea. Esa es la idea de los crowdfunding. Vale, porque aquí me apetecía hacer a Groing. Así, cargado de miedo, porque el tío no es muy valiente. Así. Poniéndole la mano en el culo a ella, que sería lo más apropiado de ir. Claro, si yo meto todo esto aquí y tengo ahora estos personajes aquí, no me cuadra. Hombre, los puedo hacer directamente que salten en el aire, como unas bestias pardas también. Esa es otra idea. Vamos a bajar estos aquí. De hecho, vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Duplicamos este villano Valtark, que es el malvado villano. Valtark. Entonces, aquí, deselección, o sea, elimino. Y aquí elimino, de modo que ya tendríamos a uno y a otro por separado. Ponemos a Raúl por aquí, ¿sí? Y a Baltar por aquí. Vale. Y entonces ya sí que podríamos meter el resto de personas. El resto de personajes, que quedaría así. Vale. Miguel Ángel Ruth, muy buenas, Miguel Ángel. No me entiendes, se ofrecen recompensas de otros autores. Por ejemplo, tu cómic y un pin-up del magnífico... ¡Ah! Me parece muy buena idea. Pues obviamente esa opción se venderá más que las otras. Por supuesto, don Antonio. ¡Qué tío! Ya estaba echando de menos esto. Te cojo, te pillo la palabra, ¿eh? Sí. ¡Ay, pues me encantaría! A lo mejor se podía hacer... que reservar unas cuantas páginas del final y hacer una especie de las versiones de los personajes de otros autores. Si ustedes quieren, caballeros, por supuesto. Vale. En fin, como he dicho, esto sirve mucho de ayuda. No lo del rojo y con el crowdfunding, no. Me refiero al hablar las cosas. Hay gente que no... que cuesta, a ver, hablar no es sencillo, no es una de las cosas más sencillas que haya, la verdad. Y expresar lo que uno siente no es lo más sencillo, ¿no? Pero no veas lo que ayuda muchas veces. Vale, por aquí tenemos a... Groink. Muy bien. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Sí, es un tío grande. Mide muy buenas, caos. Mide 1,90 eras. ¿Cuánto medías? No me acuerdo. Vamos, pequeñito no eres. Pequeñito no eres, eso está claro. No, qué tonto, si he cambiado estos personajes de sitio, tendría que hacer que envíe hacia arriba. Así, ¡ah! Bien, eso es.
Y por aquí vamos a hacer a mi amiguito Adoquín. No, vamos primero a hacer a vamos primero a hacer al cíclope. Y a mi hermano Julio. Aquí estaría Luz. Que estaría tirando una piedrecita. No, no una piedrecita, no estaría tirando. Una poción. Lo que pasa es que. No. Vamos a hacer que ya esté tirando la poción. Mejor. Mi hermano tiene una característica y es que tiene el pelo, o por lo menos antes lo tenía capulliforme, así que. Y una peca en la nariz. ¿Cómo es? No me acuerdo tampoco de cómo era el diseño. A ver, personaje, ¿cómo es? Tiene una capucha y tiene esta así. Vale. Qué descerebrado. Qué memoria de pez. Cuenta con mi cacha, digo con mi hacha. Ah, muchas gracias, Miguel Ángel Ruiz. Estupendo. Pues tomo la palabra también. Yo, en cuanto lo termines, te ayudo a divulgarlo y a promocionarlo. Como cuando hice el vídeo de Leyes de la Montaña. Muy bien, muchas gracias. Te hice. Está bien, estupendo. En el cómic no mola tanto. Más bien, aparte, como un aprim. Cómic más original. Ah, claro, sí. No, pero aparte de lo que dices tú de hacer una recompensa, podría incluir también esas cosas dentro. No es lo mismo que hagas, ¿no? Así te exprimo por duplicado. Y respondió, si el complemento de tu cómic es una foto de Antonio Rojo haciendo una pin-up, yo pago lo que haga falta. Muy hábil, ahí ha estado. Muy bien, caballero. Israel, has estado muy fino. Me ha gustado. Ay. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué mierda es esta? Estoy pasando un calor. La sabe, ¿no? ¿Podemos abrir la ventana un poco? Que me estoy muriendo de calor. Ah, sí, lo que yo quería era. Sí. Quiero ponerlo que se le vea la cara. Pero claro, no se puede ver la cara mucho. Tiene que ser un poquito más así. A ver. ¿No? Es el día de que estéis aquí todo el rato, ¿no? Ya, es que. Tiene que hacer una actividad y tengo que imprimir. Ah. Bueno, está bien. Hasta mi cara, te lo metes, te has puesto el cacao. Bueno, me meto la ventana. Hoy es el día cojonudo. Nos ha estropeado la nevera, no hacemos que pitar. Y dices que cuando las cosas no acompañan, no acompañan. Y el pelo que apoye fuerte. Ay, vale. Y aquí haríamos al gigantón. Que sería Pic. Así 15, no, vamos a ponerlo al revés.
Entonces le vamos a tener que llevar todos estos más para acá. A Luz más para acá también. Entonces a Pic ya le puedo meter más para acá. Muy bien. Ricky es un tío grandote, pero fijaros que no es que mida mucho. No es como Antonio Rojo, que es gigantesco, ¿no? Es un tío que se le ve, o sea, que su aspecto es de grandote, de gigante. No me gusta nada cómo está saliendo el batiburrillo todo, pero bueno. Hola, acabo de llegar de recoger los paquetes con tus libros. Voy a abrirlos ahora ahí, a ver qué te parecen, a ver si te gustan. Y tiene una peculiaridad, es que tiene un piño roto. Muy gracioso. Voy a subirlo todo más. Vamos a ver aquí. Porque esto si no va a funcionar aquí así. Lo guay es que el pecho esté por delante. Entonces esto sí sería así. Así. Así que Baltar te va a salir más arriba. Para que no le tapes. Ahora sí. Vamos guardando. Esta sería la idea. Uy, mensajes por aquí rarunos. Bueno, desde aquí os lo digo a los sin corona. Que esta vez sí, no, claro, no, he empezado un poco serio para lo que soy yo. Y es verdad. Estoy haciendo un dibujo especial que me apetecía. ¿Sabes? En realidad no soy muy alto. ¿Conoces ese término que hace frío pero la sensación térmica es mayor? Pues así soy yo cuando me ves. La sensación grande es más que lo que realmente soy. Claro, yo soy bajito. Tú a poco que seas grande, pues ya eres muy grande. ¿Verdad que sí, amiguito? A ver, la idea es que Pic es un cíclope. Ah, tengo que ponerle más cachas. He puesto muy poco cachas. Vale. Guardar, sí, venga, sí. Aceptar, así. Venga, ciérrate. Close, close. No, pero hombre, ¿a poco ya eres más grande, mucho más grande que yo? Tú eres un tío alto. ¿Cuánto mides? Porque mi amigo Ricky es 1,80. Más o menos como el hermano Raúl. Pero es como corpachón grande, entonces... Entonces es como todo más grande. Vamos a ponerle unas manos bien grandes aquí. Vamos a ponerle aquí la garrota, porque va con una garrota. Así. Libros, pero si te pregunté, Ricky, me dijiste que no te quedan... Sí, a ver. Lo que pasa es que yo llegué a un acuerdo con José Manuel. Tengo dos libros para poder vender. Un 87. Pues eres, ves, casi 10 centímetros más alto que Ricky. O sea que ya eres grande. Tengo el de Leia que no puedo vender. A ver, me convenció José Manuel. Hicimos un intercambio entre los suyos y los míos. Yo no los puedo vender porque tienen unos fallos de impresión y son los defectuosos, por así decirlo. Y me da apuro... Pero si tú y yo llegamos a un acuerdo, no sé cuánto cuestan los de Gandhi, Mega Gandhi, pero si es así, podemos hacer como con José Manuel. Yo te mando los dos que tengo, el de Leia y el último que saqué, que es el de los cristales del tiempo, que ese sí que se vende. Esa cabeza parece Doraemon. ¡Ah! Sí, es verdad. Pero ahora le pongo el pelito así, un poquito de pelo y ya está, hombre. Que está visto desde abajo, es una vista así. Le ponemos el borrego así, luego unos así.
Bueno, eso habrá que darle un repaso porque no me gusta mucho. Y ahora aquí vamos a hacer de verdad a mi amiguito Jorge. Va a ser el hombre lobito. Doc. Aquí. Entonces, si tú quieres, si tú me consigues tus un cómic de Gandhi o algo que tengas, porque tú llevas una trayectoria larga en el mundo del cómic, tendrás más cosas interesantes. Pues hacemos ese intercambio. Chupilerendi, si te parece bien. A ver, que hace mucho que no dibujo a Jorge. Mucho, 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 mucho. Antes tenía un pelo negro y espeso. Y ahora, pues oye, como todos tenemos una edad. Y ahora no tiene pelo. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Le dibujo con pelo o sin pelo? Incertidumbre. Vamos a seguir guardando y vamos a empezar a darle un poquito más de caña a estos personajes. Al cerdito, por ejemplo. Más finito. Y luego hay que ponerle un poquito de fondo. Aquí tocándole las nalgas a la elfa. Y así también rescato a este personaje que me hacía mucha gracia. ¡Ay, no! El personaje de Groing viene de nuestro tiempo actual. Uy, lo he pintado donde no debía. Otra vez. Aquí. No, si no lo eliminamos, sí, que con... Fuera. Y lo hago bien. Fuera. Fuera. Ahora. Así. Viene de otro tiempo. Y el guión aparece que sale en... Se queda en calzoncillos. Vamos a ver. Abrir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ah, pero este no es. Aquí ya quiero ver. Abrir. Aquí. Eso es. Vale, va con una chisma así como medieval, pero con calzoncillos. Y pantalón y zapatos. Por cierto, Miguel Ángel, que a lo mejor eso te viene bien a ti, a los que trabajáis en formato digital. Cuando empiece a entintar esta ilustración, voy a hablar sobre la capa de vector, que ofrece mogollón de ventajas a la hora del entintado. Y es algo que estaría bien que le echaréis un vistazo, porque a lo mejor os ayuda para muchas cosas. Es un cerdo y este personaje tiene... en tres dedos. Es un desecho de virtudes este personaje. Entonces aquí le ponemos los pantalones, los calzoncillos con sus topos. La idea de hacer este cómic surgió en la facultad. Y fue cuando tuve que hacer un grabado en... No me acuerdo qué técnica era la que hice. No me acuerdo si era... Ay, yo no me acuerdo, no tengo ni idea. Y... Ah, sí.
mi señora esposa, lleva además una cinta de pelo. Se me ocurrió hacer un, como si fuese una especie de bárbaro que acaba de pasar un portal del tiempo o algo así, y le pillas así con la luz del flexo. ¡Pum! Ok, estaré atento. Bien. Y Jorge, como gustes, a ti te voy a hacer. Ah, que como guste te hago, vale. Pues no lo sé. Voy a ver qué tal funciona de una u otra manera, ¿vale? Aquí creo que le hice unas botas. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? ¿Dónde estaría viendo este pie? Nada. Así, así. Así. Vamos ahora a hacer la luz. Como mi hermano Raúl, es muy buena persona, muy tranquilo. A ver, sí, no tanto, muy tranquilo. Y esa cosa que se suele decir de, a ver cómo era esto, maldita sea, guardar, que se suele decir de que él empieza a volar a la gente cuando ya no está, tal y cual. No es cierto, yo creo que todos valorábamos a mi hermano Raúl en vida, lo valoramos todos estupendamente. Sabíamos lo que era, lo que hacía y ese, de esas personas que siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. Además es que casi todas las actividades que hacíamos, las hacíamos con él. Nos íbamos de viaje juntos. O sea, nuestros... Yo era de las personas que siempre presumía de que mis hermanos eran mis amigos. Porque normalmente la familia, cuando... normalmente en la familia tú no la eliges. Llega quien llega y ya está. Y puede ser que te lleves muy bien con tu hermano, o con tu padre, o con quien sea, o puede ser que no. Pero eso tú no lo puedes elegir. En cambio, los amigos sí que los eliges. Es verdad que son amigos, entonces, claro, parece como que no puedes... O sea, primero están los hermanos, no. Pues en este caso... si yo hubiera tenido que elegir amigos, hubiera elegido a mis hermanos. Ahora con la vida, con la familia sobre todo. Vamos a hacerle el puño. Ya es más difícil quedar como quedábamos antes. Antes era todos los fines de semana, era
¿Qué vamos a hacer? Pues evidentemente hemos quedado con mis hermanos. Y es que además era o quedábamos en nuestra casa o en la suya, pero siempre era algo así. Una bota en la mano, zapata en la mano. Ellos estaban en Baliza, un pequeño pueblo de Segovia, que además pequeño, pequeño. O sea, unas casitas de nada y ya la. Y ahí vivían, una casa que arreglaron. Así. Las pociones explosivas, así. Bueno, podría quedar bien, sí. Vamos a hacer ahora pique. Y luego, o salidas a la montaña. Yo me acuerdo que, a ver, cuando salimos a la montaña, lo normal es, o por lo menos como yo lo veo, hay gente que algunas veces dice, no, yo no voy contigo a la montaña, que tú eres un machaca, que me vas a machacar, o sea, que vamos a ir, que me vas a dar una paliza. Y digo, no, yo voy a la montaña con la gente, no a medir lo macho que soy. Y siempre le digo lo mismo, yo, mira, cuando yo quiera ir en plan macho pirulo, o me voy solo, o llamo a mi hermano Raúl, y vamos a lo me cago en. Lo me cago en es, y salíais juntos de marcha por los garitos de Segovia, también, sí. Yo también he tenido una vida de semijuerguista. Venías tú, Chilurni. ¿Cómo se llamaba ese que tenía tu figura de Robocop narigudo y el dibujo del Alcázar? Y el dibujo del Alcázar, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Miguel Ángel, lo importante es atesorar y dar gracias por cada momento que has vivido con esa persona. Exacto, yo es que, sí, yo también, exacto, yo pienso exactamente eso. Y es que antes ha habido una persona, Tamara creo que ha sido, a ver, la gente lo hace con toda su buena intención. Lo que pasa es que lo que le he dicho, yo no soy creyente. Me decía que seguro que está viéndome desde este cielo o lo que sea. Y claro, yo, no siendo creyente, pues no tengo ningún pensamiento ni budista ni cosa de estas así. O sea, no contemplo que haya un después. Mi hermano se fue y ya no existe. Lo que él era, eran conexiones neuronales que hacían de él quien era. Lo único que puede hacer que se mantenga vivo, por así decirlo, es el recuerdo. Y el recuerdo es algo que pasa, que se va agotando con dos generaciones, más o menos. Yo, que ¿dónde era el Robocop? Ese, ¿cómo se llamaba? Ese era, ahí hacíamos la fiesta de la salchicha y la cerveza. Que nos juntábamos y era una salchicha y una cerveza, una salchicha y una cerveza, hasta que reventáramos, claro. Sí, yo tuve una época chungi. Bueno, chungi, como todos, como casi todos. Salvo Miguel, que no vivió nunca. Y como decía, normalmente dura un par de generaciones, no más. Yo, como decía, yo hablaré a mi hija de mi abuela y... No. Los dedos tienen que ir todos hacia arriba. Y si hablo mucho de mi abuela a mi hija, es posible que mi hija también hable de mi abuela a su hija. Es posible. Pero seguramente será un recuerdo ya más diluido. Pero es lógico, porque mi abuela tenía importancia para mí porque era mi abuela. Y yo viví con ella. Pero... Aquí vamos a ponerle mucho pelo. Pero mi hija no tiene por qué tener ese sentimiento hacia mi abuela. Y menos aún sus futuros hijos. Entonces ahí sí que llegará un momento que se pierda el posible recuerdo de esa persona. Entonces, a no ser que hagas algo... A ver... Tengo que abrir esto otra vez para ver cómo hice al cíclope.
Es un cíclope, tengo que ponerle un solo ojo, estoy tonto. Vale, vale. Estoy tonto. A no ser que hagas algo que se perpetúe, por ejemplo, tú, todo el mundo sabe quién era Aristóteles, todo el mundo sabe quién era Picasso, porque era una persona que trascendió el ámbito doméstico y aparece en todos los libros de historia, de arte, de lo que sea. Así, tengo que hacerle el ojo. Y claro, evidentemente yo no soy Picasso. Y evidentemente no creo que se vaya a perpetuar mi legado medio artístico. De modo que si esto que estoy pretendiendo hacer de sacar de sacar este cómic que tenía aparcado tanto tiempo y que quiero recoger otra vez, si meto a ciertos personajes como son mi hermano y mis amigos, es posible que mi hermano y mis amigos se perpetúen su recuerdo. Es una manera de hacer que la gente sigue existiendo. Vale. ¿Qué pinta? Yo quiero ese cómic con foto pin-up de Alfonso Rojo. Antonio, no es Alfonso. Ay, Antonio, que al final vas a tener que hacer un street o alguna cosilla así para contentar a todo el público. Antonio Rojo, le digo yo, archienemigo. Porque es un poco el antagonista total mío, ¿no? Y él es grandote, yo soy chaparrín. Él trabaja en digital, digo, en manual, y yo todo en digital. Yo soy atractivo y él es más bien feucho. Entonces es como el contrapunto total, ¿no? Es como la némesis. Ay, tengo aquí un cómic en el que, como siempre lo hice, y es gracioso. A ver, cómic largos. No, está por aquí. Web. Y está en webcam. Directos. Cómic largos. A ver, aquí. Este. Y ya en esa época utilizaba. Ah, sí. Este de aquí abajo. En mi amigo Jorge me basé para hacer el personaje este de aquí abajo. Esto fue un ejercicio que hice. Le pregunté a mi amigo Jorge, le dije, dame 4 o 5 temas, palabras o lo que se te salga el moño que no tenga nada que ver. Y me dijo, parque de atracciones, invasión alienígena, ciudad submarina y superhéroe. Y con eso monté una historia. Entonces me escribí un guión y está ahí aparcado también otro cómic que tengo aparcado. Es que lo que digo, al final lo que me da de comer son otras cosas. Y me basé en él para hacer ese cómic. Luego tenemos otro también, un cómic que hice, saqué utilizándole a él, en el que un poco de la salida que hicimos a la montaña, que seguramente se acuerda de ella, Chilurni, y que hicimos a Picos de Europa. Subimos hasta la base del Naranjo. Así. A su nombre luego lo vamos a poner unos cuantos dientitos así. Venga, Jorge, vamos a hacer con el pelo que tenías ahí antes, ahí todo frondoso. Pero las orejas van a ser un poco de punta, porque eres un tío un poco logárnico. Y mucho pelo. Así, yo no hago cejas, pero en este caso tengo que ponerte cejas. ¿Y cómo era este personaje? ¿Cómo era este personaje? Ah, maldición. Debo volver a sacar este de aquí. Cómic largos, espada de brujería, bocetos, hombre lobo. Vale, es como esto, lleno de pelos. Muy bien.
Así. Así. Muy bien. Así. A Jorge con pelazo, hombre. Pues sí, al final vamos a ponerle pelazo, hombre. Tenía un pelo ahí negro y estupendo. Ah, José Manuel, tus libros están muy bonitos. Tiene una edición estupenda y se nota que los has hecho con muchísimo cariño. Esta noche me pondría a leerlos. Sinceramente, me ha dado mucha lástima abrir el paquete con lo bien y bonito que estaba precintado, con todos esos sellos tan chulos. Pero más chulos están los libros de interior. Es que lo preparo, siempre me gusta. A ver, yo sé lo que yo puedo hacer. Más o menos soy un tío apañete dibujando, pero tampoco soy la bomba. Ni mis dibujos son novedosos, ni soy o sea, soy un dibujante de montón, tampoco soy gran cosa. O sea, soy lo que soy. No dibujo mal, entiéndanme, caballeros. Pero, uy, son las 12. Hola, se me ha pasado, Antonio. Uy, vamos a cerrar esto. Entonces yo lo que tengo que hacer es cómic que tengan algo más, el paquete o lo que sea. Bueno, voy a tener que cortar porque me estoy comiendo el terreno de Antonio Rojo. No me da tiempo a mirar lo que hay ahora, quién va después y demás. Seguiré con la ilustración porque me apetece hacer esta ilustración. Y seguramente la hagan los directos para que veáis el desarrollo. Y me voy a despedir con el chasquido de Thanos. Ya sabéis que yo no soy muy social y por mí hacía el chasquido y eliminaba la mitad de la población, pero vamos a dejarlo a la suerte. Os dejo con el señor Antonio Rojo, Can Epeche, Gran Anáhuac.